El día de hoy, siendo las 2:30 horas de la madrugada en el municipio de Simacota, vereda Vizcaína Baja, sector de la vía férrea, se presenta un accidente donde una persona de 51 años se habría quedado dormida sobre los rieles y al paso del tren, este lo lesiona en sus extremidades. Al parecer, esta persona se encontraba en estado de embriaguez después de haber excedido la ingesta de licor. Fue auxiliado por personal policial que llegó de inmediato una vez se conoce la novedad y por los operadores del sistema férreo. Posteriormente es remitido al hospital de Barranca Bermeja, donde recibió la atención básica médica. Según el dictamen médico, la extremidad izquierda tuvo que ser amputada, sufrió laceraciones en su brazo derecho y se encuentra bajo pronóstico reservado. Invitamos a la comunidad en general a no exceder la ingesta de bebidas embriagantes durante este fin de semana. De igual manera, invitamos a todos a cumplir los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento social para prevenir así, entre todos, la propagación del COVID-19.